Bueno, amigos, ya venimos entrando a lo que es el poblado de San José de Gracia, pueblo mágico de aquí del estado de Aguascalientes. Un lugar maravilloso, un bonito lugar que ha crecido bastante y sigue creciendo. Un lugar con mucha armonía, un lugar muy tranquilo, un lugar con mucha fe espiritual, un lugar muy católico. Pues en este lugarcito se encuentra el Cristo Roto, un santuario muy hermoso, muy lindo, que ahorita se los voy a mostrar, un lugar que deben de venir a conocer, un lugar que no debemos dejar pasar. Estamos hablando de San José de Gracia, aquí en el estado de Aguascalientes. La verdad que es muy, muy bonito lugar, se los recomiendo al 100%. Pueden venir a visitarlo, hay muchas cositas que hacer para pasarla bien, para ir, para comer. Pasas en lancha, ahorita lo van a ver. Y esto es parte del recorrido aquí en San José de Gracia. Bueno, estamos llegando a lo que es el estacionamiento. Aquí es donde se quedan todos los autos. Cobran 50 pesos a las Sprinter, a los autos, y a los autobuses están cobrando 100 pesos. Esto es parte del estacionamiento de aquí del santuario, para pasar al santuario del Cristo Roto. Espero les guste. Continuamos con el video. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en el Cristo Roto, aquí en San José de Gracias, Aguascalientes. Vamos a observar, a mirar el Cristo Roto. Muy bonito lugar. Antes de pasar a lo que es la embarcación, se encuentran letras monumentales, como ustedes ven, Cristo Roto. Aquí es toda la explanada del estacionamiento y aquí es donde se encuentran todos los puestos. Como ven, la entrada o el acceso es de adultos 50 pesos, niños 40 y sin 40 para los traslados. Ahí en esas partes son las lanchas en donde vamos a trasladar. Vamos a cruzar del otro lado de esta pequeña presa o lago, para poder ver el Cristo Roto. Miren, como ustedes ven, aquí tienen que uno pasar en lancha para ir a ver la isla del Cristo Roto. Cuesta 50 pesos el viaje redondo. Vamos a subirnos. Bueno, aquí es donde se encuentra la embarcación para subirnos a la lanchita que ustedes ven. Aquí es donde vamos a empezar el paseo. Nos subimos, hay que ponernos el chaleco. Estas lanchitas nos llevan y nos regresan. Es por el mismo costo. Y pues vamos a empezar con el bonito recorrido. Bueno, ya estamos llegando aquí a lo que es la islita de Cristo Roto. Transbordamos desde esa lanchita, de allá donde está el estacionamiento, un aproximado de unos 10 minutos. Ahora vamos a caminar, a subir esas graditas hasta llegar a lo que es la imagen del Cristo.
Entonces es el pueblo de San José de Gracia, como ustedes lo están viendo. Es una pequeña isla donde está el Cristo. Como ven, ya se ve a mis espaldas el Cristo monumental, el Cristo roto. Vamos a verlo más de cerquita. Nada más, qué precioso, qué hermoso. El Cristo roto, el Cristo monumental, mire. Ahí se encuentran mis espaldas, una pequeña aventura por este lado. Se las voy a compartir con ustedes de cómo es la embarcación, cómo está aquí el Cristo roto, el santuario y todo, ¿verdad? Está muy bonito. Claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, esta es la escultura del Cristo roto. Mide 28 metros con su base, son tres de base y está hecho de concreto. Tiene una historia muy muy bonita que cuando vengan aquí se la van a contar. Y bueno, es parte de lo que esto es el santuario. Aquí también puedes encontrar tus recuerditos. Está muy muy padre este lugar, pueden venir, vengan, es muy bonito. Y aquí les dejo estas imágenes. Cristo roto, bendícenos. Que les haya gustado, amigos, este pequeño recorrido por acá por San José de Gracia. Como ustedes ven, se encuentra a lo que es mis espaldas, lo que es la todo el lago, laguna que se traspasa de aquí hasta acá donde está ya lo que es el Cristo monumental. Está muy padre, está muy bonito el recorrido, son como 10 minutos y no se siente feo, está pues es un lago. Bueno, espero les haya gustado este pequeño video, este pequeño recorrido por tierras de Aguascalientes en el Cristo roto. Cuídense mucho, nos vemos en otro video, amigos. Adiós, saludos.